Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, en la comunidad autónoma de Andalucía, en la cuna del caballo, en la tierra del caballo, amigos. Visitaremos la tierra del caballo, la cuna del caballo, aquí en Jerez de la Frontera. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá, amigos. Amigos, aquí al llegar a Jerez nos encontramos en pleno centro la preciosa estampa de carruajes. Son coches de caballos preciosos. Aquí en la ciudad del caballo. Estamos en Jerez, amigos. La ciudad del caballo. Donde los turistas pasean en coche de caballo. Jerez, nos encontramos un carruaje de 5 caballos, el cual denominan media potencia, al ser 5 caballos, arrastrado por 5 caballos, que es precioso, en homenaje al enganche y los caballos. Y justo del otro lado de ellos nos encontramos otra escultura. Escultura ecuestre en homenaje al estilo andaluz. Se trata de una pareja de andaluces montados a caballo, un jerezano y una jerezana que va en la grupa, que es la parte trasera del caballo. Es precioso, amigos. Una preciosidad. Amigos, vamos a hacer una visita panorámica en un coche de caballos. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá. Aquí con Pedro, un cochero de aquí de Jerez de la Frontera, el cual nos va a dar un paseo por Jerez de la Frontera y nos va a explicar los monumentos, las calles y todo el entorno de aquí de Jerez de la Frontera. Vamos para allá, amigos. Muchas gracias, Pedro. Vamos para allá, amigos. Vamos. Vámonos. Vamos a ver. Acá tiene el nombre de todas las hermandades de la ciudad de Jerez. Este es el monumento a la Semana Santa de Jerez. Tenemos la iglesia de Santo Domingo, de donde sale el sin pecado de la hermandad del Rocío. Muy bien. Con los claustros. A partir de esta esquina entraríamos lo más antiguo de la ciudad de Jerez, que es el casco histórico. Por aquí pasaban las murallas de Jerez. Y a la izquierda, este edificio para arriba, en los techos hacia afuera, es el Palacio de Garvey. Muy bien. Y a la izquierda llegamos a la Plaza Rafael Rivero, donde podemos ver los arcos que antiguamente pasaban la muralla de Jerez. Sigue conservando los arcos y los edificios se han construido sobre ella. Muy bien. Esta escultura que vemos aquí es Rafael Rivero, uno de los primeros alcaldes terratenientes de Jerez. Muy bien. Aquí a la izquierda tenemos un palacio de la familia Domecq. Familia Domé es una familia muy importante dedicada al mundo del caballo y al mundo del vino. Sí, señor. Actualmente Álvaro Domé
fue el fundador de la Real Escuela y actualmente es el presidente. Una iglesia de estilo gótico, del siglo XV, siglo XVI. Aquí, como podemos ver en Jerez, se chila mucho los naranjos, patios andaluces, sí. Para que en primavera florezca el azahar. Es una flor, sale blanca y huele muy bien. O sea que esta es la iglesia de San Marcos, esta me has dicho. De San Marcos, donde sale la Sagrada Cena. Muchísimas gracias. La cofradía de la Sagrada Cena. Aquí tenemos el convento de Santa María. Antiguamente fue un convento, ahora se utiliza como una sala de teatro, exposiciones para los niños. Estaba en peligro de derrumbamiento, tuvo que ser reconstruido, como podemos ver, tiene las paredes echadas. Y ahora vamos a ver una portada que es muy bonita, con unas columnas esculpidas y los azulejos pintados. Aquí vemos su puerta principal. Las columnas esculpidas y los azulejos, ¿vale? Se llama Compañía de María y actualmente se utiliza como un teatro, antiguamente fue un convento. Muy bien, muchas gracias y seguimos, amigos. Ahí tenemos la Plaza Astoria, donde hacen el cine de verano y muchos años han hecho el espectáculo del flamenco, Festival del Flamenco, aquí a esta derecha. Muy bien. En un escenario al aire libre. Ajá. En el fondo vemos una iglesia mozárabe, construida en ladrillo rojo y teja. Durante la ocupación musulmana fue construida y en su excursión fue pasada al cristianismo. Es lo que vemos al fondo, ahora la veremos más cerca. ¿De acuerdo? A la izquierda también tenemos la parte de atrás del Palacio Museo del Flamenco. Son las calles más antiguas de la ciudad de Jerez. Esto era lo que rodeaba la antigua muralla de la ciudad de Jerez. Muy bien. Aquí vemos la calle de Chanchillería y a la izquierda tenemos el Palacio del Flamenco. Y a la derecha vemos la iglesia Mezquita Mozárabe. Preciosa. De fondo vemos la iglesia de Santiago. Aquí, detrás de esa iglesia, está el barrio flamenco de la ciudad de Jerez, barrio de Santiago. Han nacido muchos cantantes, guitarristas y personas del cante del mundo del flamenco. Y a partir de ese stop que vemos, esta esquina, sería por donde pasaría la muralla, la antigua muralla de Jerez, y saldríamos al exterior de la muralla, a las puertas de Santiago. ¿Es estilo gótico? Sí, sigue siendo estilo gótico del siglo XVIII. Preciosa. Tenemos la fuente de la Plaza de Santiago. Ahí vemos unos ladrillos pintados con el Señor del Prendimiento, que es el de la Iglesia de Santiago. Allí en la esquina tenemos una friduría muy importante de pescado frito que se sirve en cartucho. Y es típico en Semana Santa comprar pescado en cartucho y comerlo, pescado frito. Ajá. Todo esto que vemos aquí es el barrio de Santiago. Allí tenemos la capilla de San José junto a la iglesia de Santiago. La iglesia de Santiago, debido a los terremotos de Portugal, estuvo mucho tiempo en reconstrucción porque estaba en peligro de derrumbe. Llegamos a la calle ancha y aquí a la derecha vamos a ver parte de la muralla. Como antes te comentaba, estábamos dentro de las murallas de Jerez y ahora estamos en la parte de afuera. Extramuros, esto sería la parte de extramuros. De afuera de la muralla, correcto. Como podemos ver allí, las viviendas están construidas apoyándose en la muralla. La muralla queda en este lado. Y el monumento que vemos ahí es referente... Álvar Núñez, cabeza de vaca, uno de los conquistadores de la ciudad de Jerez.
Eso también es parte de la muralla. Eso es parte de la muralla, como comentaba antes. Sí. Las viviendas se han construido apoyándose en el muro de las murallas. Apoyándose en la muralla vienen construidas las viviendas. Jerez es la cuna del caballo. Es la cuna del caballo, sí señor. Ni Sevilla. Sevilla no es cuna del caballo, sí. Jerez es cuna del caballo y del motociclismo. Eso es. La iglesia de la Victoria, con la Virgen de la Soledad, representa el Sagrado Descendimiento. Y junto a ella tenemos la Escuela de Arte y Oficio. En esa calle que entramos es la calle de la Polvera y es una de las calles más bonitas de Jerez por la construcción que tiene con los árboles, dando la sombra y demás. Escuela de Artes y Oficios Artísticos. Seguimos viendo parte de la muralla de Jerez. La muralla iría por esta calle. Está en la calle de la Polvera y justamente en ese edificio está la Hermandad del Rocío de Jerez, donde guardan el sin pecado de la Virgen del Rocío de Jerez. Aquí tenemos la calle de la Polvera. Cuando pasa, cuando es la Semana Santa o pasos de Semana Santa pasan por aquí, se ve muy bonito por los árboles y por todo. Sí, que queda una imagen muy agradable, muy bonita. Con los penitentes, los pasos, sí, y demás. Sí. Una bonita estampa. Una bonita estampa, correcto. Aquí tenemos el Colegio Católico de San José, donde sale la borriquita el Domingo de Ramos y la Virgen de la Estrella. Y aquí nos despedimos en el vídeo de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.